Saludos y bienvenidos a The Basement Rock Channel, soy Henry. Bueno, yo en lo particular estoy muy emocionado porque se viene el nuevo álbum de la banda Possessed, los inventores del death metal, así de sencillo. El título del álbum, bueno, es Revelations of Oblivion y saldrá el próximo 10 de mayo. El primer sencillo que nos acaban de adelantar, bueno, es el No More Room in Hell que salió apenas hace algunos días. Y bueno, la verdad, hablando de este sencillo, me pareció muy poderoso. No me esperaba algo a lo mejor tan distinto a lo que hubieran hecho en sus trabajos legendarios, como el Seven Charge de 1985, que de hecho es el álbum al cual se le atribuye la creación del death metal, el Beyond the Gates de 1986. Y The Eyes of Horror de 1987, sus primeros trabajos. Por ahí tenían un demo titulado, curiosamente, Death Metal de 1984, que de hecho, a la opinión de un servidor, todavía traían muchos elementos de lo que viene siendo el thrash metal, ¿no? Pero en el Seven Charge de 1985 es donde, pues ya se nota una diferencia en lo que viene siendo el thrash metal, ¿no? Porque venían manejando ese mismo. Esa línea, pero poco a poco se fueron armando otros elementos para hacer algo distinto, ¿no? Ya se notaba una diferencia y tal vez sin querer, como dicen por ahí muchos, pero de que lo hicieron, pues es un hecho, ¿no? Este Seven Charge de 1985, a quienes no lo hayan escuchado, que yo creo que los que ven este canal, la mayoría lo ha escuchado y si no, es de escucha obligatoria y no hay ningún problema en que no lo hayan escuchado. La ventaja de que aquí ya tenemos pues muchísimas maneras de escucharlo. Y pues chéquenlo, es el primer álbum de death metal de la historia, sin lugar a dudas. Obviamente, bueno, existe esta controversia, así que si fue Death, que si fue Possessed y la otra banda que no, pedí una disculpa, perdón, no recuerdo, pero bueno, mayoritariamente a estas dos bandas se les atribuye la creación del death metal. Yo en lo personal, escuchando a las dos bandas y dada que también, bueno, el álbum de Death salió unos 2 años después más o menos, pues yo creo que los primeros fueron Possessed, sin lugar a dudas. Bueno, por ahí ya andaba Chuck Schuldiner, inclusive el mismo señor Jeff Becerra, que bueno, también se le atribuye a lo que viene siendo la creación de las voces guturales como las conocemos hoy en día, aunque obviamente en aquel entonces pues no eran tan cavernosas o tan podridas como ahora las conocemos en el death metal. Pues este señor fue el que cambió esa voz del thrash metal, que si bien también era agresiva, pues aquí ya se le nota un poco más de guturalidad, ¿no? Un poco más rasposa, un poco más agresiva. Entonces, pues ya se viene separando, ¿no? A lo mejor en aquel momento, pues ya se escuchaba. Escuchen aquellos álbums, me di a la tarea de escuchar perfectamente bien todos los álbums de metal extremo de aquella época y sin lugar a dudas sí existe una diferencia en el Seven Charge de 1985 a lo que se venía trabajando, perdón, se venía trabajando en el thrash metal. Entonces yo en lo personal estoy muy emocionado porque se viene este nuevo álbum, Revelations of Oblivion, el No More Room in Hell. Por supuesto que es un sencillo con unas guitarras poderosísimas, con unos riffs demoledores, con unos solos bastante afilados, muy bien producidos. Por supuesto, la producción se escucha excelente, la batería pues arrolladora. Y obviamente, bueno, el señor Jeff Becerra, perdón, obviamente, bueno, no son las guturales que acostumbramos hoy en día, pero sí, obviamente son voces clásicas del death metal de mediados de los 80s. Por allá una anécdota, inclusive Joey Satriani, bueno, fue un productor de uno de sus discos que fue el The Eyes of Horror de 1987 y Brian Slagel de la Metal Blade Records, perdón, el dueño Brian Slagel, pues se fijó en ellos y de hecho los incluyó por ahí en un compilatorio que se llamaba Metal Massacre 6.
Y bueno, una banda que desde 1983 está activa y más de 30 años tuvieron que pasar para que se venga un álbum nuevo, Revelations of Oblivion, próximo 10 de mayo. Sin lugar a dudas, a los que nos gusta mucho lo que viene siendo el death metal, pues es un álbum que ya queremos escucharlo. Y bueno, esto sería todo. Solamente quería compartirles la emoción. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben, ya se enteran muy rápido sobre todo las noticias, las novedades y todo esto. Pero sin lugar a dudas, era algo que no quería dejar pasar y de hablar en este canal, ya que la mayoría sabe que, bueno, el death metal es uno de mis géneros y sigue siendo el género por excelencia, pero sin embargo, bueno. Obviamente me gustan todos los demás subgéneros que existen, tanto del rock como del metal, pero sin lugar a dudas, no puedo dejar escapar la emoción que me produce el saber que por fin voy a escuchar en su momento un álbum de una banda legendaria, una banda pues inventora de un subgénero tan extremo como lo es el death metal. Y bueno, esto sería todo. ¿Ustedes qué opinan? Si ya escucharon el nuevo sencillo No More Room in Hell, ¿y qué les pareció? Comenten aquí abajo, por favor. Me gustaría mucho saber su opinión al respecto. Como siempre, siempre trato de responder. A veces me tardo un poco en responder sus comentarios, pero ya saben que tarde que temprano siempre los contesto. A veces por trabajo, pues no me da el tiempo suficiente, pero bueno, voy a tratar de responderlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos y bueno, a los que llegaron por primera vez a este canal por medio de este video, pues y no estén suscritos, me gustaría que checaran el contenido del mismo. Si les gusta, bueno, les agradecería su suscripción y dar clic en la campana de notificaciones para que estén más enterados de lo que un servidor, bueno, va ahí subiendo en este humilde canal. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos.